Buenos días, aquí nos encontramos entonces con el señor Agustín Rivas. Agustín Rivas, don Agustín, ¿qué tal, cómo está acá ahorita en el Tianguis Municipal de Santiago Nonoalco? Respecto a la atención, está muy bien. Está muy bien. Respecto a la atención, sí, el servicio que están dando para mí es excelente. Yo vengo de San Rafael Cedro, Cucatlán, y aquí es una alcaldía donde pues a mí me atienden y aquí hago yo todas mis transacciones de carta de venta. Todo excelente, legal, ¿verdad? Legal, para mí sí. Ajá. Así es. Una buena alcaldía, un buen espacio, sí. La alcaldía les ha dado, digamos, a ustedes, básicamente, este lugar donde ustedes pueden venir a hacer sus ventas, sus compras de animales, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo usted empezó a venir acá a Santiago Nonoalco? Ya que dice que viene desde San Rafael Cedro. Tengo más o menos, mejor más de 15 de años de venir aquí. Y a pesar de que entiendo yo que San Rafael Cedro tiene también su... Muy buena plaza también. Ajá, pero usted tiene, ya, ¿le gusta más acá? Sí, no es que me guste más, la verdad, sino que como el tiangue es relativamente. Ajá. Son diferentes fechas, allá creo que es sábado, ¿verdad? A sábado, entonces y aquí es domingo. Este día lo ocupamos aquí para venir a vender todo lo que compramos el día de ayer o que nos haya sobrado en otro buen sentido. Y aquí es una buena alcaldía, una buena plaza para vender. Quiere decir que la plaza... Cuando Dios quiere, sobre todo. Claro, quiere decir que la plaza de Santiago Nonoalco es una de las más emblemáticas a nivel nacional, donde entiendo yo que no viene solo gente cercana, sino que viene gente... No, correcto, viene gente de todo, de todo el país. De todo el país, ajá. Eso es lo importante. De todo, pues, de gente que viene de bastante lejos a veces, ¿no? ¿Y qué es lo más peculiar que usted ha visto aquí en la plaza del Tianguis Municipal de Santiago Nonoalco? Y en lo particular, que es bueno para vender, es bueno, sí. Es bueno para vender, sí. Sí. Claro, es bueno. ¿Qué le podría decir ustedes a las personas que ven El Salvador por el Mundo, que es nuestro canal, si alguien se dedica a la ganadería o quiere comprar algún animal o iniciar, qué le podría aconsejar usted? Que en Santiago Nonoalco llega buen ganado y es buena la atención. ¿Ah? Y se vende bastante, sí. Gracias entonces por su tiempo, ¿verdad? Vámonos. Gracias. Ya sabes. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Este sabor es matricito. Y este otro tiene un toquecito. Y este otro tiene un toquecito amarguito. ¿Es amarguito? De este más amarguito. Por aquí lo preparamos. Fácil de abrir. Un producto natural. Este producto lleva el azúcar ya incorporada, un azúcar de frutas, no le daña a su cuerpo. Listo. Pruébelo y usted dice si
Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Samuel Aguilar Lucero y doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder ofrecerles pues mi producto, un producto que se llama Ganoderma Lucidum, el cual consiste pues en un producto que es muy bueno para la salud, ayuda a lo que es el ácido úrico, colesterol, triglicéridos, diabetes. Y el producto en sí es Ganoderma Lucidum, un producto natural, pero viene en presentación de café porque el café es la segunda bebida más consumida después del agua y es el segundo bien más cotizado en la bolsa de valores después del petróleo. Por eso es que nuestro científico lo manda en presentación de café. Decirles pues de que hay sabores para todos los gustos. Este es un sabor que trae avellanas y este es sabor chocolate. Este es un sabor amargo, especialmente para diabetes. Y tenemos también este que le llamamos el 3 en 1. Este producto se llama 3 en 1 y todo viene endulzado a base de fruta. Agradezco, como decía Dios, a la municipalidad, pues que también nos abre las puertas los días domingos para que nosotros podamos de esta manera llevar el sustento a la familia. Decirle que nos pueden encontrar acá en este tiangue municipal, por cierto, pues uno de los mejores tiangues a nivel nacional. Este está dentro de los mejores tiangues, mucho comercio. Y nos pueden encontrar acá todos los días domingos. Pero también tenemos nuestro propio contacto de telefónico, que es el 70-42-86-31. Y también tenemos lo que es la miel de colmena. Mielita pura, barata, a $5. Así es que muchas gracias. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de darnos a conocer en el mundo, ¿verdad? Así es que muchas gracias. Feliz día. Ana Silvia Hernández de Merino y soy la encargada de la unidad
de ganadería y tiangue de la Municipalidad de Santiago Nonoalco. En mis ocupaciones está revisar según DUI los nombres, los números de DUI, la firma del comprador y del vendedor. Luego las hacemos en alcaldía ya correlativamente según un número de carta de venta. Luego hacemos un reporte de lo que las compañeras hacen el día domingo, cuántas cartas de venta hace cada compañera, cuántas revisiones hace cada compañero revisador de ganado criollo y se hace el reporte. Luego lo pasamos a las unidades, que se reporta a la unidad de talento humano, a gerente general y al señor alcalde encargado del tianguis municipal. ¿Cuántos son aproximadamente el número de que domingo a domingo hacen transacciones en compra y venta? Bueno, hacemos de 100 en adelante, 110, 120, es bien variable, pero sí subimos del monto de 100, de 100 cartas de venta cada domingo. ¿Y en las cartas de venta incluye todo animal o solo, digamos, el ganado? Pues no, incluye caballos y todo el ganado bovino. ¿Cerdos no, aunque existe? No, cerdo no, para el cerdo no existe. ¿Es comercio, digamos, libre? Sí, para el cerdo, para el cabra, para peligüey, para todos esos no existe. No es necesario hacerle, digamos, el... No, es una venta libre. Exacto. Es una venta libre para... Ahí ponete. Le mi nombre. Mira este niño, tu nombre. Tu papá. Nombre le vi. Me va a pasar la de aquí. Ahí ponete. Me va a pasar la de aquí. Ponete ahí, pues. Ya estoy aquí. Ahí ve, más cerquita. Ahí ve. Mirate. Acaricialo, Levi, apúrate, no, rápido. No, acariciar, no. Pero no de atrás, sino que... Aquí ve. Montate. Montate en el pony, Levi. No, aquí adelante. No, allá atrás no, adelante. Ahí adelante, no, por los pies. Mira, no, maldito. ¿Subiste, Levi? No. Eres maldito. ¿Qué, subo ya? Sí, ahí se lo arrimo y se... ¿Subiste, Levi? Ahí se lo arrimo y se sube. Sí. Pero no se lo voy a soltar. Subiste, Levi. Subiste, Levi. Espérate. Es que yo ando viendo que no me voy a pegar a mí. No, por eso. Sí. Eres maldito. Subiste, Levi. Yo le dije. Subiste, Levi. No me subo. ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Subo ya? Mira cómo. Oye, subiste. Mira cómo me ve. ¿Y cómo querés que no te ve? ¿Quién es que tiene ojo? Aquí se lo arrimo para que se suba. Sí, vaya, Levi. Rápido. No me voy a caer. No, hombre, yo no, le tengo que subir. Si no lo voy a hacer caminar solo.
sopita de pata, que se llama sopa de mondongo, y también tenemos lo que es la costillita de cerdo, la carnita asada, y también que de res, y también tenemos carne de cerdo asada, el pollito asado, y también pues pescado. Eso es lo que tenemos acá en nuestro negocio, y pues aquí estamos todos los domingos trabajando. ¿De qué hora a qué hora? Pues acá estamos desde las 5 de la mañana. Acá venimos a poner lo que es la sopa con la verdura, a darle pues el toque, ¿verdad? De eso se trata, de darle el toque a lo que es la sopa, a la sopa de mondongo. Y bueno, pues aquí esperamos a todos los clientes, ¿verdad? De que vengan, y haciendo la invitación de que aquí les tenemos pues las sopitas, las carnitas, que vengan a degustar, y así pues que traigan a su familia, amigos, y pues que vengan, ¿verdad? Aquí, que es muy bonito, un lugar muy bonito. Sí. No sé si podría hacer la invitación a todos los suscriptores de El Salvador por el Mundo que se vengan aquí al Tianguis de Santiago Nonualco a degustar de la rica sopa de mondongo y sopa de pata. Pues claro, pues aquí le estamos haciendo la invitación a todas las personas, ¿verdad?, que nos quieran venir a visitar al Tianguis Municipal de Santiago Nonualco. Y pues que vengan a degustar con su familia la sopita, ¿verdad?, que es la tradicional de todo acá, ¿verdad?, del pueblo del Tianguis. Y pues que vengan con su familia, ¿verdad?, amigos, con quienes ellos pues quieran, vean. Aquí los esperamos, será un gusto atenderles a todos. Un placer. ¿No quiere un torito Jorge donde hace el balaje de Ohio? ¡Ay! ¡Patrón, patrón! Buenos días, aquí nos encontramos con su nombre. Alfredo Alvarado. Alfredo Alvarado. Don Alfredo, ¿usted es el alcalde? Sí, soy alcalde depositario de Tianguis Municipal, acá en Santiago Nonualco. ¿Desde cuándo usted pues permanece acá en el Tianguis Municipal de Santiago Nonualco? Bueno, precisamente estamos hablando desde el 2 de mayo de este año corriente. ¿Y qué nos puede decir como alcaldía municipal de que aporta para el mantenimiento? Estamos viendo de que hay una afluencia bastante de ganaderos, ¿verdad?, en este lugar, que según nos decían vienen a nivel de todo el interior del país. Sí, precisamente pues una vez que agarramos lo que es el tianguis municipal, estaba bastante descuidado. Venimos pues dándole una mejor agilidad en los procesos para la legalización de semovientes. Y eso ha llamado bastante la atención, digamos, de muchos ganaderos, ¿verdad? Así es, precisamente hemos venido lo que es, por decirlo de la manera, aumentando en la legalización de semoviente, porque le estamos apostando bastante lo que es a la ganadería. ¿El mantenimiento que ustedes les dan es frecuente también acá al precisamente, tianguis? Así es, lo que es la mejora de la accesibilidad, para que ingresen los camiones o los picas a las instalaciones, así también lo que es en los comercios, ¿verdad? Darle a los comerciantes las mejoras que ellos necesitan. ¿Y qué nos puede, digamos, usted como alcalde decir para las palabras para alguien que quiera venir a este tianguis por si no lo conocen todavía? Sí, decirle que se acerquen a Santiago Nonualco, al tianguis municipal, a probar la riquísima sopa de pata en este lugar.
Es uno de los platillos típicos, creo yo, ¿verdad? Y más domingo, recomendado. Domingo a domingo lo tenemos, la riquísima sopa de pata, que por eso nos identifican acá en Santiago Nonoalco, precisamente acá en el Tianga Municipal. ¿De qué hora a qué hora está abierto el...? Sí, preparamos las instalaciones, lo que es a las 5 de la mañana el ingreso de semoviente, de ganadero, y el comercio 5 y media iniciamos. La sopa de pata la puede encontrar hasta las 12 del mediodía. Bueno, señor alcalde, agradecemos ahí por su tiempo y sus palabras. Muchísimas gracias, bendiciones. Hola amigos, ¿les gustó el video de hoy? Pues si es así, espero que se hayan suscrito, dejado su like y su comentario, para que nosotros como grupo EPM sigamos motivándonos y trayéndole buen contenido a todos ustedes. Así que